esta cantidad de viajes que vos venís haciendo, ¿por qué siempre retornás a Murcia? Pues sí, efectivamente. Y además, no solamente que retorno a Murcia, he hecho muchas campañas de turismo de Murcia fuera, con mi persona, he recomendado muchísimo Murcia. Murcia todavía es la gran desconocida para muchas personas. Muchas personas. Les suena, ¿sabe dónde está? Ah, sí, por allí, por la parte de abajo de Alicante, sí, por la parte norte de Almería, sí, Murcia y tal. Pero Murcia es la gran desconocida. Y Murcia tiene muchas cosas muy bonitas y muy buenas. Aparte de que vuelvo porque es la tierra donde tengo mi familia, donde nací, donde crecí, donde sigo creciendo. Vuelvo por todo, vuelvo por la gente, vuelvo por las amistades, vuelvo por los entornos, los lugares, el clima. Es una ciudad cómoda. La región en sí es preciosa. Yo soy gran conocedor de la región, creo que la he recorrido toda, prácticamente toda. Me quedará algún lugar porque siempre quedan cosas, ¿no? Pero la he recorrido recientemente, arriba, abajo y tal. Norte a sur, directo a este, como se llama, como se dice, pero. Y es una región que lo tiene todo. Y luego siempre he defendido, gastronómicamente somos únicos. La gente viaja mucho por España, pero perdonadme, a muchos sitios no se come ni la mitad de lo que se come en Murcia. Entonces, bueno, se juntan muchos factores para que yo siempre vuelva a Murcia, aunque tengo sitios y ciudades que me gustan mucho. Y al final, bueno, vuelvo a ellas por motivos laborales, por motivos profesionales, porque tienen más proyección, porque tienen más facilidad para ciertas cosas. Y por eso nunca me he querido encerrar en un sitio. Hay gente que prefiere encerrarse en un sitio. Yo siempre he sido un poco, un alma un poco en ese sentido más libre, porque viajar y conocer me ha dado puntos de vista diferentes para luego llevarlo a cabo tanto en mis proyectos personales como en mi vida personal, ¿no? Y siempre vuelvo a Murcia porque Murcia, le vuelvo a decir, es una tierra única y mágica. Es una tierra que no tiene, vamos, es que no tiene que envidiar nada a nadie. Tenemos unos montes bellísimos, unas costas fabulosas, unas ciudades impresionantes. Solamente Murcia, donde estamos hoy, Cartagena, Lorca, Caravaca, Jumilla, Yecla, Fieza, me gustan todas. Todas tienen, cada una tiene lo suyo: historia, patrimonio, cultura, gastronomía, la gente. Son fabulosas. Aquí hay una humildad y hay una cercanía, una simpatía que es única. En los sitios de España o en otros lugares fuera de España, en Europa y tal, pues la gente es diferente, es más fría, ¿no? No es tan cercana. Aquí, sin embargo, todas las personas que vienen las acogemos. Murcia es una ciudad muy acogedora. Hacemos para que la persona que venga de fuera se sienta bien, se sienta como en casa. Y eso, pues también, todo eso lo valoro. Y es la ciudad que vengo porque es donde me siento a gusto y donde estoy cómodo. Yo he viajado bastante por España, volviendo otra vez al tema de los viajes que retomábamos al principio. Y he tenido una infancia de bastantes viajes con mi padre por distintas ciudades de España. Y bueno, me acuerdo cuando llegamos al Prado, en Madrid, al Museo del Prado, y bueno, pues nos presentamos en la sala privativa que tiene este gran pintor, en la sala 61B, y descubro por primera vez al gran Eduardo Rosales, ¿no? A mí me impresionó muchísimo, y mi padre, pues bueno, tuve la suerte de poder tener a mi padre al lado y que me fue explicando pues toda la vida, ¿no?, de este pintor, los cuadros, el porqué de cada cuadro, la técnica pictórica, que es muy importante, porque realmente tenemos que recordar que Eduardo Rosales fue el gran incomprendido, ¿no?, de la pintura decimonónica española. Él era un adelantado a su tiempo. Y de hecho, esa incomprensión es uno de los motivos que lo trae a Murcia, porque él tiene una crítica, y críticas, mejor dicho en plural, bastante tremenda y muy dura, uh-huh, sobre su gran cuadro que es La muerte de Lucrecia, uh-huh, que está ahí en esa sala, en la 61B del Museo del Prado.
Y bueno, pues eso, lógicamente, después de tanto trabajo como lleva hacer un magnífico cuadro y un lienzo como es este, pues no le sentó muy bien, ¿no? Anímicamente, pues fue un gran problema para él, ¿no? Y ese fue un motivo, junto con también con la muerte de su hijita pequeña Eloísa, que fallece a muy temprana edad. Pues bueno, y con otras circunstancias que ahora más adelante, si quieres, las comentamos, pues son los motivos que lo traen a Murcia, ¿no? A nuestra querida Murcia. En este caso, uno de los lugares a los que viene para alojarse es este maravilloso entorno en el que nos encontramos hoy, que es el santuario de nuestra Virgen de Nuestra Señora de la Fuensanta, perdón, patrona de Murcia. Y entonces, pues bueno, pues en la casa contigua aquí al santuario, que servía de hospedaje en aquellos años, en el siglo XIX, pues se arrojó Rosales, ¿no? Entonces, pues bueno, pues estamos haciendo un gran homenaje en un sitio con mucha magia. A mí es un sitio que me gusta desde pequeño, mucho antes incluso de descubrir a Rosales, por yo siempre he vivido cerca de esta zona del monte. Y bueno, he tenido mucha vivencia cercana al santuario y bueno, he corrido mucho este entorno, ¿no? tan bonito y con tanta historia, porque es un sitio que tiene muchísima historia. Y entonces, bueno, pues esa es un poco la semejanza, si puede llamar de alguna forma, que yo tengo con Rosales, ¿no? Él vino a hospedarse aquí por circunstancias y yo, pues uno de mis sitios favoritos también es este entorno de la Fuensanta, ¿no? tan mágico, y que he dedicado pues tantas horas, ¿no? Tanto en fotografías, en cortometrajes. He intentado siempre meter algún recursito de esta panorámica de la ciudad de Murcia desde aquí, que es estupenda, y este santuario que está aquí a mis espaldas, que es único, ¿no? Bueno, sos muy joven, tenés absolutamente todo el camino por delante, todavía en proyectos, en realizar tus sueños. Y mi pregunta es esa justamente, ¿hay algún sueño por ahí que se pueda contar que tengas ganas de realizar? Sí, sueños, sí, claro que tengo sueños, porque como te he dicho antes, pues soy muy inquieto y en la inquietud pues también vienen los sueños, ¿no? Detrás, por supuesto. He cumplido algunos, de hecho, con Rosales he cumplido más de un sueño que tenía. Vivir junto a mi padre, la vivencia y junto a mi familia que he tenido, ha sido muy bonito. Sigue siéndolo, porque no acaba aquí. La trayectoria del documental de Eduardo Rosales y Murcia no acaba ahora. Fíjate, aprovecho para decir que el año que viene, 2023, es un año clave en la vida de Rosales, más bien en su muerte, porque él se cumple el año 2023 el 150 aniversario de su fallecimiento, cifra redonda. Que a mí no me importa mucho la cifra redonda, pero bueno, yo soy, muchas veces lo comento con mi padre, me da igual el 149 o el 151, no tiene la misma importancia. Sí. Pero bueno, es verdad que la cifra redonda siempre parece que viste un poco más, ¿no? Y que llena un poco más. Y el año que viene es un año clave. Yo sigo trabajando, anticipo, sigo trabajando en Rosales continuamente, todos los días, porque tengo otros proyectos en un futuro que hacer con él, también de parte de él muy desconocida, audiovisual, es decir, pues son proyectos audiovisuales que me gustaría sacar. Y entonces, bueno, pues sigo trabajando en Rosales cara también al año que viene, que espero que, bueno, pues todo el esfuerzo que estoy trabajando, que hemos tenido que trabajar con mi padre durante estos años por preparar un año Rosales, por ejemplo, de alguna forma el año que viene, ¿no? Junto con algunos museos, instituciones de aquí, que bueno, parece ser que nos van a ayudar, y me van a ayudar en ese sentido, vamos a hacer cosas muy bonitas. Entonces, el documental de Rosales vuelve a tomar vida el año que viene, otra vez. Pues realmente es un documental que se estrenó en junio del 2021. Vuelve a tomar vida en ese año que es tan especial. Y entonces, bueno, pues voy a seguir cumpliendo sueños. Volviendo a tu pregunta, voy a seguir cumpliendo sueños con este documental, que yo creo que tanta alegría me ha dado y tanta alegría me quedan por vivir junto a él, ¿no? Que me van a dar. Yo voy a contar un truco, nunca lo cuento, voy a contar porque tengo confianza aquí.
Yo cuando viajo, realmente he hecho fotografías, me documento, siempre intento coger pues, todos los folletos, la información, preguntar. Soy una persona muy inquieta, sobre todo la parte cultural de los lugares. Aparte de la parte turística, que me gusta y está muy bien, pero yo siempre voy un paso más allá. Quiero siempre saber el porqué, qué es este edificio, de dónde viene, quién lo hizo, el por qué lo hizo. Entonces, pues todo eso son inquietudes que yo tengo culturales, que allí mismo, en los mismos sitios donde voy, pues siempre llevo la mochila y siempre voy con el blog de notas e intentando buscar las referencias, ¿no? Yo cuando disculpame, vos sabés que te imagino exactamente como sí, así, así es, así es. La verdad que sí, es una cosa desde siempre. Yo pues cuando viajo yo al final voy tomando fotografías, pero yo soy persona de disfrutar del viaje, de disfrutar del momento. Hoy en día hay una vorágine de información con las redes sociales, que ya sabéis, no es un tema que vayamos a tocar ahora, pero hay un contenido que se genera rapidísimamente y es un contenido efímero, pasa muy rápido, es un contenido, bueno, pues incluso ahora el tema de las stories, ¿no? Que son 24 horas y tal. Y yo, pues bueno, no me gusta no disfrutar del momento en el que estoy, quiero siempre hacerlo a posteriori. Entonces, el secreto, muchas veces mucha gente me pregunta si muchas veces estoy fuera o estoy aquí, claro. Es porque yo cuando una vez que vengo de viaje, asimilo el viaje, lo disfruto, lo mastico cada momento, cada sitio, cada lugar, no publico nada, nunca cuando estoy en el lugar, porque disfruto ese lugar y siempre lo publico a posteriori. Bien, dicho esto, no es que lo publique a posteriori por ser pesado luego en estirar las vacaciones o en hacer más fotos, no, lo publico a posteriori porque, por lo que te digo, porque me gusta luego analizar todos los apuntes que he cogido, ver toda la historia que he absorbido de cada sitio y después contarla. Entonces, bueno, muchas veces tengo ese equilibrio y mucha gente me dice, bueno, síguete viaje, síguete aquí, digo, no, ya volví, sigo trabajando, pero ahora mastico el viaje, ¿no? Y bueno, esto lo, si quieres, lo unimos con el personaje que nos compete aquí hoy, que es Don Eduardo Rosales, sí. Porque hay que llamarlo de Don, porque era un maestro. Es decir, hay una anécdota en uno de sus cuadros, la presentación de Juan de Austria a Carlos V en Juste, un cuadro magnífico, uno de mis favoritos, precioso ese cuadro. Bueno, como es toda la obra de Rosales. Y hay un perrito, si miramos de frente el cuadro a la izquierda, abajo, un perrito que está de pie, mirando la acera muy atentamente. Pues ese perrito, bueno, lo pinta Rosales primeramente en estudio. Y entonces le dice, bueno, o sea, a uno de sus ayudantes, que claro, pues que conoce, porque para pintar los perros, pues los perros, claro, hay que tenerle una posición, había que tener, pues, es decir, ¿cómo se dice? Una especie de adoctrinamiento, ¿no? Con el perro, para sí. Que el perro te haga caso. Entonces, bueno, había personas que se dedicaban a estos perros, pues llevarlos para ponerlo en posición, para que los artistas los pintaran durante X horas. Y llega un momento en el que, pues bueno, este perro lo llevan al estudio de Rosales y que lo pinta luego también en otro cuadro. Y entonces, pues bueno, pues Rosales se pone delante del perro y el otro, pues bueno, mantiene el perro ahí en la posición y tal, como le dice el maestro. Y pasa un rato largo, una hora, y Rosales no mueve un pincel. Sigue observando al perro, mirando, perspectiva, ¿verdad? Y entonces le dice el ayudante, maestro, dice, va usted a empezar a pintar el perro. Entonces dice, antes de empezar a pintar, tengo que hacerme cargo de la imagen que voy a pintar. Y entonces esa frase de hacerme cargo, a mí me gusta mucho. Es lo que yo hago en los viajes. Hacerme cargo, valga la distancia, no tiene nada que ver, ¿no? Hacerme cargo un poco de todo lo que disfruto de cada momento. Entonces luego lo asimilo. Entonces ya luego después lo cuento e intento informar, intento dar un poquito de información para que la gente que le interesa
y yo sé que no es el gran quórum de todas las personas, porque hoy en día el contenido que interesa no es, está lejos a veces de lo cultural, pero bueno, yo no lo hago para las masas, lo hago para mí mismo. Y lo hago para aquella persona que luego se cruza conmigo por la calle y me dice, es la mayor satisfacción que tengo, que me ha pasado varias veces, decirme, José, he estado en tal sitio con mi familia y gracias a tu publicación descubrí este lugar y le leí tu texto a mis hijos, claro, a mi mujer, porque mira, me acordé de que tú estuviste aquí, porque sí, te quería conocer. Esa es para mí la satisfacción de publicar en redes sociales, claro, o de publicar los viajes. ¿Sabes? Entonces, bueno, combino eso, combino el deporte que me gusta, combino la lectura, que tengo siempre el libro encima de la mesa, combino la investigación, porque para hacer todo tipo de documentales y para hacer todo tipo de piezas audiovisuales, sobre todo en la parte que estoy yo ahora, que es la de documental, ¿no? Parte documental, pues te necesitan muchos meses de preproducción y de investigación. Entonces siempre tengo. Luego, la fotografía, que me ha gustado siempre. También me gusta la fotografía, pues mis fotos, ¿no? Retocarlas, tratarlas en el ordenador, dejarlas a mi gusto. Y luego, pues bueno, trabajar y vivir, ¿no? que no, me parece, es difícil, todo el ritmo que llevo yo es bastante difícil. Es verdad que duermo poco. Duermo poco. Y luego, pues sobre todo, estar actualizado, sobre todo el mundo del cine, ¿no? Que es lo que me apasiona. Y bueno, pues ver las novedades, asistir a eventos, estar en conferencias, es decir, moverse un poco en el mundillo, ¿no? Entonces no es fácil. Pero bueno, intento, por lo menos tengo fuerza todavía, e intento pues combinar todo esto y sacando ratitos para una cosa, para la otra, y bueno, mis inquietudes son tantas que no he conocido, y es verdad que esto es una cosa curiosa que siempre lo digo a mis amigos y tal, no he conocido, ni conozco, ni seguramente conoceré la palabra aburrimiento. Te auguro obviamente el mayor de los éxitos, me pareces una persona súper interesante, con esa forma de ser que tenés, seguramente lo vas a lograr más tarde o más temprano. Gracias. Así que te agradezco este momento que me estás regalando también a mí, que nos estás regalando a la gente que seguramente está viendo y que está llegando hasta este momento de esta entrevista hermosa. Y agradecerte justamente esto, ¿no? El tiempo, el espacio y la generosidad, como siempre digo, de toda la gente que me encuentro aquí en Murcia. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo de corazón, de verdad, estas palabras. Soy yo el que tengo que darte las gracias a ti, por todo, ¿no? Por tu interés, como te he comentado anteriormente, por todo el esfuerzo que haces, por toda la gran labor que estás llevando a cabo. Y te vuelvo a dar las gracias una vez más por haber podido tener esta tarde, el poder abrirme contigo, ¿no? Y poder tener esta entrevista, que para mí ha sido todo un placer, de verdad, algo tan íntimo y tan bonito, tan cercano. Te agradezco el interés por mi persona, humilde persona, te agradezco el interés por mi proyecto. Desde el primer momento de que te enteraste que se iba a estrenar este documental, sin conocernos, sin tener una relación de atrás, te volcaste, me escribiste, difundiste en tu medio, en tu magnífico medio cultural, aquel estreno que se llevó a cabo en la Filmoteca Regional, y después las sucesivas pases y estrenos que he tenido en distintas salas y tal. O sea, te lo agradezco de todo corazón, y sobre todo pues gracias por este rato y por esta entrevista, y espero que, bueno, pues a todas las personas que nos ven, pues que les haya gustado, que me conozcan un poquito más, y sobre todo un poco de la parte más cercana, ¿no? La más humana, que es la que menos se conoce en el día a día, porque bueno, en lo profesional siempre, bueno, pues hablas con muchas personas, pero siempre en el tono profesional y por motivos de trabajo, como debe ser y tal, pero en lo personal pues muchas veces no tenemos tiempo, y hoy pues creo que me he abierto lo que mejor he podido, ¿no? Espero que te guste a ti, que guste por supuesto a todos los espectadores que veis esta entrevista, y nada, gracias de corazón.